siento como perdido. Patrón, necesitamos hablar. Ah, ahora sí quieres hablar. Pues si no es cuando usted quiera. Y ahorita quiero yo. ¿Está bien? ¿Qué quieres? Quiero que me diga por qué me besó. ¿No me va a contestar? Te besé porque así lo sentí en ese momento. Porque me nació. ¿Y tú? ¿Por qué me correspondiste? Por lo mismo. Pero quiero saber por qué. O sea, ¿por qué le nació? Las mejores cosas de la vida no se pueden explicar. Luciana, tú me has hecho cambiar mucho. Me has enseñado nuevamente a disfrutar, a vivir, a estar con mis hijos. Y por eso voy a estar eternamente agradecido. Ah, o sea, nada más fue por agradecimiento. Sea sincero, por favor. Créame que lo voy a entender. No. No solo fue por eso. Entonces, ¿por qué fue? Luciana, no sé qué me está pasando. Yo jamás pensé que iba a volver a sentir esto que estoy sintiendo. ¿Pero qué es lo que estás sintiendo? Luciana, me gustas. Me gustas mucho. Cuando nos besamos, sentí que no existía nada. Que todo desaparecía alrededor de nosotros. Que solo estábamos tú y yo. A mí me pasó lo mismo. Yo también le tengo que decir la verdad. Cuando fui a buscarlo y lo encontré con la señorita Graciela, en realidad le llevaba una carta en la que le preguntaba qué es lo que sentía usted. ¿Por qué no me lo dijiste en ese momento? Pues porque yo también estoy confundida. No sé qué hacer con esto que estoy sintiendo. ¿Y qué sientes? Pues al principio, cuando regresé, hasta me caía gordo. Pero he aprendido a quererlo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que también me gusta.